serie que a todos ustedes les gusta mucho, que es la de Saint Seiya, con todos sus temas, con todas sus sagas, Hades del Infierno, Hades, en fin, muchas. Y hay un tema que a mí me encanta, me llena, me fascina, por el mundo. ¿Acaso existirá un amor inmortal? Por el mundo estará y lo voy a encontrar. Dame tu fuerza, Pegaso. Son una canción, está dentro de mí, llevo el dolor, él robó mi corazón. ¿Qué puedo hacer para calmar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad. Aún puedo sentir como si estuviera aquí. Por el mundo olvidará nuestro amor que era inmortal. Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón. Si me acuerdas mi dolor, no acepto que ya no esté. Por el mundo le debo entrar. Mis sueños me llevarán a mi amor inmortal. Su niñez fácil no fue, pues solo él creció. A la luna le pidió que guardara su dolor. ¡Qué calor, ¿no? Dios. Le voy a dar un traguito a mi agua. Lo siento que no les pueda convidar, pero hagan de cuenta que les estoy dando un traguito a cada uno. ¡Salud! Bueno, pues siguiendo con todas nuestras sagas y por el mundo, que es un opening y siempre hay un opening y un ending. Este tema también es muy lindo y aparte he tenido la fortuna de poder hacer yo la letra, escribir la letra. Entonces, este tema sé que también les va a gustar mucho. Yeah.
esta canción siempre me gusta mencionar que justo ahorita que nuestro país completo está pasando por una situación tan difícil, tenemos todos que tener esperanza y tenemos todos que hacer algo por nuestro México. No nada más esperar a que los otros hagan. Vamos a hacer todos, ¿sí? Vamos a hacer todos algo para tener esperanza. Gracias. Y ahora, sé que este tema les gusta. ¿Se le están pasando bien? ¿O no? ¿Seguros? Bueno, pero no oigo un sí que me convenza. ¿Se le están pasando bien? ¡Eso! Muy bien. ¡Ah, caray! Muy bien. Él sí se le está pasando bien, ¿ok? Bueno, ahora este tema de Sakura. Card Captor. ¡Magníficos! ¡Yeah!
se nos fue. Nos le estamos pasando bien de todas maneras, ¿verdad? Muy bien. Oigan, yo parece que vine a un sauna. Voy a venir más seguido. ¿No? ¿No? Ok, ¿les gustó? Aunque fue así como que a capela con música. Pero fue muy lindo. Este tema, la verdad, a mí me gusta mucho. Hay muchos temas que nosotros, todos los que estamos cantando este tipo de canciones, muchos temas son temas que interpretamos. Y hay otros temas que también los tomamos para podérselos regalar a todos ustedes. Y este fue uno de ellos, que a mí me encanta. Ok, vamos a seguir platicando un poquito de los temas de doblaje, pero que he cantado muchas veces. Les voy a platicar algo. Muchas veces el actor, si su personaje tiene una canción, no necesariamente la canta porque el cliente así lo haya pedido, porque no tenga el actor la habilidad de cantar y se busque un match. Pero muchas veces cuando el actor sí canta pero no le permiten cantar porque así se decidió, pues así sucede, ¿no? Y es lo que me pasó a mí con el personaje de Jasmine y de Mulan. Pero hay otras películas donde yo he tenido la fortuna de hacer coros también, como fue El Rey León, y yo le di voz cantada al personaje de Nala. Bueno, así decidieron. Pero en esta regrabación de este clásico, pues le di voz a Blancanieves. ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿cuántos enanitos? ¡Ay, no me vean! Seguramente, a ver, salgan de ahí, salgan de ahí. ¿Quién está cortando la luz en el show de Maggie Vera? A ver, díganme. De la reforma a la electricidad. Esa es Blancanieves. Y mi personaje preferido, bueno, uno de mis